El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, llegó a Tucumán respaldando un grupo local en las elecciones del gremio que preside a nivel nacional. Pero además, en su carácter de partícipe clave en la generación de una nueva CGT unificada, habló de las políticas actuales del gobierno de Mauricio Macri. Como trabajadores comprendemos la situación que asumió el gobierno, pero tenemos que decir que me parece que no ha acertado en las medidas, si bien comprendemos la situación, no ha acertado en las medidas tomadas hasta ahora que han privilegiado más a los sectores más beneficiados en la etapa anterior, que son los sectores más concentrados, y la respuesta que ha tenido para los sectores, para los trabajadores, para los jubilados y para los sectores más humildes, creo que todavía no son suficientes. Nosotros, como movimiento obrero, incluso hemos hecho una agenda común, las cinco centrales, las tres CGT y las dos CTA, las hemos llevado al gobierno, las hemos llevado al Parlamento argentino, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, y tiene aspectos claros que creemos que si el gobierno no da paso en eso, lo del Congreso Nacional. Creo que en la Argentina se respira una realidad diferente a la que vivimos en los últimos años, porque al no haber mayorías contundentes en el Parlamento, es preciso y es necesario, y eso es bueno, que haya diálogo entre los distintos representantes políticos.